cenando por aquí en el hotel Polynesian de Disney. Vinimos a desayunar aquí y el día de hoy igualmente va a estar completamente dedicado al parque de Epcot. Hoy vamos a estar por allá. Feliz Easter para todos. Hoy es domingo de Easter y en el parque de Epcot van a estar celebrando el festival de las flores. Lo estuvo haciendo como desde febrero y lo va a hacer hasta el 4 de julio. Es muy bonito porque alrededor de todo el parque tienen figuras de los diferentes personajes de Disney en flores. Es súper, súper bonito. Y bueno, vinimos aquí a desayunar ahora al Hotel Polynesian porque tienen un restaurante aquí que se llama Ohana, que es temático de Lilo y Stitch. Está bien bonito. Y también estamos considerando quedarnos por acá por este hotel para tener un día de la experiencia, de ver qué tal, porque es algo completamente diferente de lo que hemos estado acostumbrados ahí. Y bueno, yo hoy me puse acorde al Festival de las Flores también. Usted tiene la piscina ahí mismo también.
During your slow-moving journey, your time machine will slowly rotate back and may stop momentarily. For your safety,
Que se llama The Honey Bistro y compramos esta bebida que es con honey y peach y viene en esta jarrita de souvenir y compramos este dulcecito que es con pan y miel y tiene bacon y le ponen mantequilla arriba, está raro, vamos a probarlo ahora. It's cornbread. Y eso fue lo que pedimos. Y por allá tienen algunas más cositas que venden aquí. Bueno, mi gente, y aquí estamos en una tienda japonesa que hay aquí en la parte de Japón de Epcot, que tienen cantidad de cositas chulísimas. Miren, tienen estas tacitas que vienen con los platicos que están aquí arriba. Tienen estas que están aquí también. Esto fue una de las cositas que más me ha encantado. Tienen este paquetico que viene con la cuchara, el tenedor y los palitos de comer. Esto yo pienso que es muy útil porque, por ejemplo, pueden llevar esta cartucherita en la lonchera y no les ocupa espacio y no tienen los cubiertos regados, tú sabes, lo tienen todo en el mismo lugar y se mantienen limpios también. Lo único que no me gustó es que no viene con un cuchillo. Pero bueno, está bastante bueno. Aquí también están los pozuelitos del almuerzo. Miren del lado, acá tienen más pozuelitos. Tienen esto que son dos. Tienen también estas esponjitas de fregar
Las esponjitas de cocina, miren qué chulo. Tienen este cepillito, que me pregunto yo para qué será el cepillito este. Al parecer es un cepillito de cocina como para limpiar los pozuelos por dentro y eso. Está cómico. Tienen estas loncheritas aquí abajo también. Miren, aquí también tienen cositas súper chulas. Tienen esto, que lo mismo se lo pueden poner al cepillo adelante para protegerlo, que lo pueden poner como base y poner el cepillito arriba para que quede parado. Tienen cositas para masajear, tienen estas bolitas que son para las manos, tienen este cosito que me imagino yo que es para dar olor en la casa, que me interesó mucho. Y dice que lo que tienes que hacer es quitarle la tapita, le quitas otra tapita que tiene arriba, lo cierras y ya debe de dar olor. Este cuesta $8.95. Tienen masajeadores para el cuello, tienen unas toallitas también, tienen mascarillas. Miren cómo tienen mascarillas aquí. Cremas para la cara. Tienen este masajeador para la cabeza también. Miren qué bonito como tienen abanicos aquí también. Tienen estos que vienen así abiertos y tienen los cerraditos de toda la vida.
man, he's awesome.